¿Qué tal, jóvenes? Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Buenas noches. Les saluda el profesor César Turcios. Aquí otra vez más, chicos. En esta nueva transmisión de todos los jueves. Transmisión de todos los jueves. Sí. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, José Miguel. ¿Qué tal? Franco Bayona. Ahí está la gente conectándose. Guillermo Alfredo, ¿cómo estás, amigo? Hola, Roy. ¿Cómo estás? Joseph Alvarado, ¿cómo estás? César Alberto, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Jean Paul? Noemí. Buenas noches, ahí están conectándose todos. Muy tarde, Junior Lenin, ¿qué tal? Disculpa, amigo. Lo que pasa es que recién llego de las grabaciones de todo el día, entonces eso es lo que me demora un poquito. ¿Sí? Disculpen, igual vamos a trabajar, chicos. Compartan, por favor, para seguir, ¿ya? Buenas noches, Nati. ¿Qué tal, Nati? Hola, siempre, ¿no? Excelente. ¿Qué tal? Buenas noches, Ronnie. Buenas noches, Yaneli. Buenas, Sara. José Luis Taipe. Ahí está el material para que lo puedan descargar, chicos. Ya compartieron, pagaron su entrada. Excelente. Se quedó dormido. Ahora vas a despertar, vamos a trabajar. Buenas noches. Hola, Dani, ¿qué tal? Jordi, ¿cómo estás? Flor. Ronnie, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Nati? Luz, hola Luz, ¿qué tal? Oliver, ¿cómo están? Jonathan, ¿cómo estás, Jonathan? Jean-Pierre, Roy, compartió 800 grupos, no sea Flor, Roy. Enciso, ¿qué tal? Buenas noches. José Carrasco, Lenny, buenas noches. Jean-Pierre, Martín, bueno, muchachos, ahí vamos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal con todos ustedes? Otra vez más, ¿no? Un jueves acá en la transmisión con el material de la CEPRE San Marcos. Sí, también hemos terminado recién ahorita ese material, ni lo había visto las preguntas, pero ahí vamos a ver qué hacemos, ¿ya? Entonces, chicos, vamos a empezar con la clase. Para ello, por favor, como siempre les dije, ¿no? Hay que compartir, ¿de acuerdo? ¿Listo? Compartes mientras yo voy acá viendo lo que vamos a desarrollar. ¿Está bien, muchachos? Ya. Ya. Ya, entonces empezamos con la clase, jóvenes. Vamos a ver el material que vamos a trabajar esta semana. ¿Ya? Listo. Ya, entonces voy a borrar esto que ya corresponde a otra clase, ¿no? Geometría del espacio, esto hice ayer porque hoy estuve ocupado todo el día en una grabación. Ahí estamos, jóvenes. Una vez más, un jueves más con ustedes. Y esperamos llegar hasta la última semana de este material para que ustedes puedan tener todas las semanas, todos los avances, todos los capítulos en todos los cursos que estamos trabajando, como cada jueves, en álgebra, en aritmética, en trigonometría, en aptitud matemática, en biología y en física, ¿no? Aparte de geometría. Entonces, la idea, chicos, que ustedes puedan, pues, conocer cómo se trabaja en una pre
y cómo estamos nosotros apoyando a la juventud estudiosa y a todos los aficionados, a todos los que les gusta, ¿no? También los cursos, por más que, como comenzaba, comentaban compañeros, amigos, decían, mira, ¿sabes qué? Yo ya soy profesional, pero no me deja de encantar hasta ahora las clases que se hace cuando yo me preparaba en la academia, ¿no? Continúan con ese cariño y ahí, pues, ¿no? Nosotros seguimos ahí brindando. Y como pueden ver, en esta ocasión también nos toca desarrollar el capítulo de áreas, pero cuadrangulares y circulares. Bueno, en cada resolución les vamos a brindar la parte teórica para que ustedes puedan entender. Eso sí, solamente quiero que ustedes tengan las ganas de aprender. Lo demás déjenmelo a mí, yo te voy a hacer entender la clase. ¿De acuerdo? Ya está. Vamos entonces en la primera pregunta a todos, ¿ya? Descarguen ese material, por favor. Descarguen para que puedan entender la pregunta. ¿Ya? Seguimos con áreas. Dice la primera pregunta. En un trapecio isósceles, BC es paralelo con AD. Se traza la altura BH, porque dice que BH es perpendicular con AD, de manera que H está en AD, entonces ya es altura. La diagonal AC mide 6 y BH mide 2. Hay el área de la región trapecial. Acá no hay nada de deco, pero tranquilamente esa pregunta te pudo haber venido en deco, ¿no? Pero ya, vamos a representar. Fíjense, por favor. Como cada semana, siempre le vamos a brindar un gráfico accesible para que ustedes puedan manejar, ¿ya? Ahí entonces, como se trata de un trapecio isósceles, vamos a aplicar nuestra congruencia de laterales con el compás de esta manera. Listo. El trapecio dice, jóvenes estudiantes, que es isósceles. Hay que recordar lo siguiente antes de continuar con la clase. Para todo trapecio, el área de esa figura se va a determinar. Cualquier trapecio, hijo, ¿ya? El área de la región ABCD. Cuando tú colocas los vértices de la figura entre corchetes, indica el área, ¿entiendes? Eso es igual al producto de longitudes de la mediana por la altura. La mediana equivale a la semisuma de longitudes de las bases. Así, A más B entre 2, todo multiplicado por la altura de esa figura. Si ustedes se acuerdan, así se calcula el área. Profesor, entonces esta de aquí viene a ser la longitud de la base mayor. Sí, esa es la longitud de la base mayor. Y el de arriba, la longitud de la base menor. Ve nada más. ¿Ya? Tengo de dato, ojo, escúchame, que la diagonal mide 6. Coloca ahí su valor, 6. Luego, la altura. La longitud de la altura BH, ¿cuánto es? 2. H está aquí, 2. Entonces, según lo que aparece allá, debería conocer la suma de longitudes de bases y la altura. Bueno, la altura normal. Si la altura vale 2 y aquí hay 2, se canceló. Entonces, en el ejemplo, el área sería igual a qué? Solamente sería igual a la suma de longitudes de las bases. ¿Por qué, profesor? Porque la longitud de la altura es igual a 2. Y como está dividido entre 2, se cancela, pues, chiquilín. Allá, entonces hay que hallar cuánto vale A más B. Sí. Como el trapecio es isósceles,
se recomienda trazar la otra altura, siempre. ¿Por qué, profesor, se traza la otra altura? La otra altura la vas a trazar porque va a haber congruencia de triángulos. Aquí esto vale 2, este triángulo es congruente con él. Ah, entonces esta longitud será igual a ella. Sí, igual a ella. Ahora quiero que por favor con calma, tú con calma, no te apresures, tenemos tiempo, yo te voy a explicar, hijo. Te des cuenta lo siguiente. Si aquí vale 6 y aquí vale 2, ¿cierto o no, muchachos, que este segmento me sale por Pitágoras? Sí, profe, eso sale por Pitágoras. A ver, trabajemos mentalmente, hijo. 36 menos 4, 32. Raíz de 32. Profe, ¿por qué 4 si es 2? Estamos aplicando Pitágoras al cuadrado. 6 al cuadrado, 36 menos 2 al cuadrado, 4, 32. Raíz de 32 equivale a 4 raíz de 2. ¿Está bien? Ahora, ¿tú sabes segmentos? Claro, profe. Es un bravo en segmentos. Bravo, pues, bebecita, mira. Ah, perdón, cambiemos de longitud aquí ya. ¿Qué te parece si vamos a seguir con B y aquí lo cambiamos por A? ¿Ya? Así. Ahí está. La base mayor mide A, la base menor B. Entonces baja la bebecita. Ahí está. Ahora segmentos, como te dije yo. Si todo vale A y esta parte vale B, entonces la suma de ellos sería A menos B. Repito, todo vale A. Esta parte vale B. Entonces, cada uno de ellos sería A menos B sobre 2. ¿Aquí, profe, sale A menos B sobre 2? Sí, A menos B sobre 2. Aquí, A menos B sobre 2. Con ello, estamos demostrando un teoremita más. ¿Sabes qué estamos demostrando? Que cuando tienes trapecio isósceles, al trazar una de las alturas, el menor segmento siempre mide la semidiferencia de longitudes de las bases. Equivale al segmento que une los puntos medios de las diagonales. ¿Te acuerdas que se calculaba así? Sí. Ahora, el mayor de ellos, esto de acá, si tú sumas A menos B entre 2 más B, a ver, suma, hijo, A menos B entre 2 más B, súmalo. Te va a salir A más B entre 2. Que sí, claro. A más B entre 2. O sea que este segmento equivale a la mediana del trapecio. Sí, equivale a la mediana del trapecio. Sino que yo lo estoy demostrando. ¿Ya? Entonces, si tú te das cuenta, este 4 raíz de 2 sería A más B entre 2. Lo voy a anotar aquí para poder reemplazarlo. Aquí abajito. Si todavía, profe, despacio, ya. Espérate, hijo. A menos B entre 2. Más B es igual a 4 raíz de 2. Si yo opero esta parte, el 2 va para allá y va para allá. Si yo opero esta parte, me va a salir A menos B más 2B sale A más B. Y como este 2 ha pasado por allá, ¿sería cuánto? 8 raíz de 2. ¿Está bien o no? Listo, muchachos. Ya está. Entonces, ¿cuál sería el valor de el área de esta figura? A ver, por favor, ¿me puedes decir? ¿Cuánto sería? Reemplázalo. Ocho raíz de dos. A más B. El área siempre es igual para la próxima mediana por altura. ¿Ya? Mediana por altura. Cuando es trapecio isósceles de fresa, multiplica esta longitud por él y se acabó. ¿Ya? Queda entonces, chicos, la resolución del primer ejemplo al trapecio. Muy bien, se ha aprendido varias cosas.
que cuando tú trazas la altura en un trapecio isósceles, hay dos segmentos parciales en la base. El mayor es la semisuma de longitudes de la base. La segunda, la semidiferencia de longitudes de las bases. ¿Ya? El mayor equivale a la mediana del trapecio y el menor al segmento que une los puntos medios de las diagonales. Siempre. Me preguntan a qué tema pertenece. Bueno, estamos en áreas, ¿no? Área de regiones cuadrangulares, ¿de acuerdo? Área de regiones cuadrangulares y también área de regiones circulares. Bueno, muchachos, ahí a ver, a compartir para continuar con nuestra clase, chicos, ¿ya? A compartir, jovencitos. Listo. Ya. Borramos eso para continuar y a ver si te acordaste, porque así viene, chicos, ¿ya? Pero yo quiero que la próxima, cuando tú veas este ejemplo que he demostrado, tú lo resuelvas al ojo. Al ojo. Mira, escúchame. Escúchame, chiquilín. Preguntas que ya han venido en examen de admisión, ¿ah? ¿Eh? Ya sea San Marcos y uno y también ha venido, ¿ah? ¿Eh? Por si acaso. Así. Trapecio isósceles. Así. Donde la longitud de este segmento es 4 y la longitud del es 6. A ver, si me has entendido, al ojo, menos de 2 segundos, ¿cuánto vale el área? Profesor, según usted, el área es mediana por altura. Sí, pero la mediana mide igual que este segmento. Y la altura, 4. ¿Y 6 por 4? 24. Unidades al cuadrado. Y se acabó, nada más. Siempre que sea isósceles, el mayor equivale a la mediana y el menor al segmento que une los puntos medios de las diagonales. Ahora, también se puede hallar con eso que hemos hecho, o así, miren. O así. Esta parte de acá, lo llevo acá. Como lo llevé, ya fue. ¿Qué figura es? Rectángulo. ¿Cómo se calcula? Base por altura. Ah, profe, si está más fácil, ya depende, pues por eso tienes que aprender poquito a poco. ¿Ya? Voy a repetir. Mira, mira, hijo, mira. Escúchame, chiquilín. Escúchame. Así te va a venir en el examen de admisión, por eso quiero que aprendas. 37 grados. 5. Calcúlame el área si es trapecio isósceles. Calcúlame el área si es un trapecio isósceles. Bueno, ¿qué hago yo? Yo sé que el área, no me voy a poner, es mediana por altura. Si trazo la altura, esta es la mediana y esta es la altura. ¿Está bien? Pero como es 37, aproximadamente la mediana vale ¿cuánto? 4. Y la altura, 3. Y 4 por 3, 12 unidades al cuadrado. Así nomás. Cuando es trapecio isósceles, queda grabado eso en ti. ¿Está bien o no? Y si no quieres con trapecio, esto lo borro y lo coloco aquí. ¿Y qué figura sale? Rectángulo. ¿Cómo se halla el área? Base por altura. ¡Hala! Igualito era. Sí, igualito es. Quedó claro, ¿no? Y si quieres paso a paso esa demostración, revisa el video, la primera parte que te explique. Ahí está todo. ¿Está bien, muchachos? Ya. Queda entonces la primera. Que quede grabado, por favor, que así te va a venir. ¿Cómo vino en la uni, profe? Por favor, dígame usted. ¿En la uni? ya, mira, manja. Exactamente. ¿Eh? Para los que postulan a la uni, chicos, y eso se ha repetido varias veces en la uni, ¿eh? Así, en un trapecio isósceles. Manja, no vayan a pensar que es difícil porque también vino esta parte en San Marcos, ¿ah? Decía, en un trapecio isósceles, la diagonal mide igual que la base mayor. ¿Qué? Sí, la diagonal mide igual que la base mayor. ¿Ya? ¿Está bien o no? Luego, la base menor mide igual que la altura.
Ah, su profe, ya me rayó. Sí, pues, así vino. La diagonal mide igual que la base mayor y la altura igual a la base menor. ¿De acuerdo? Si la longitud de la diagonal es igual a 20, determine el área de esta figura. ¿Qué hago? A ver ahí. Profe, ya me rayó. Oye, te estoy diciendo que la base mayor igual que la diagonal y la base menor igual que la altura. ¿Cuánto vale el área? Si A vale 20. Nada más. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver. Vamos. Por ahí están comentando, dice, de casualidad tiene su libro en PDF. No sea malo, vamos a piratear, pues, ¿cómo vas a piratear el trabajo que uno hace? Eso es malo, hijo, ¿no? Y si lo vas a, si lo quieres, hazlo calladito, pero no lo publiques ahí. Te voy a eliminar, ¿ah? ¿Cómo vas a hacer eso, pues, hijo? Algo que tú has hecho, que te lo planchen y encima quieres gratis. Yo lo tengo, sí, todo. Además, ahí ahorita todavía el dueño de la editorial te va a llamar ahorita. Mucho cuidado, eso está prohibido, chicos. ¿Ya? Los libros se siguen vendiendo hasta ahorita, por si acaso, aquellos que desean los libros de geometría o de cualquier curso de matemáticas o de letras. Te lo llevamos a tu casa, sí, te lo llevamos a tu casa a partir de dos libros. ¿Ya? A partir de dos libros. Te lo llevan. Nada, depende también de profe, pero yo vivo Chosica, pero no te pase, ahí sí hay recargo, pues, ¿no? Claro, profe, yo vivo en Coyique, la octava zona. Muy lejos también, pues, ¿no? Punto de encuentro, ¿sí o no? Punto de encuentro, sí. Algo neutral y accesible también, pues, ¿no? Aunque Chiquimóvil sí llega para todos lados. Ya, bueno, terminó el comercial. Este ejemplo fue de la uni. ¿Sabes qué, Chiquilín? Por eso sale en Wantex, pero debes saber la teoría. Escúchame, Chiquilín, escúchame. Yo te acabo de explicar y cuando yo te acabo de explicar, tienes que responder. Mira, hijo, escúchame. ¿A qué era igual este segmento? Profe, usted dijo que era la semisuma. Exacto, semisuma. ¿Semisuma de qué? De las longitudes de las bases. Quiero que veas aquí este triángulo rectángulo. La hipotenusa mide A, un cateto mide B y el otro es la semisuma. ¿En qué triángulo rectángulo se observa progresión aritmética? Porque esto solamente ocurre cuando hay progresión aritmética. Esto de aquí es la semisuma de ellos. ¿En qué triángulo se cumple eso? Solamente hay uno. En el triángulo aproximado de 37,53, porque los lados están en progresión aritmética. ¡Hala, profe Franco! No, esta es la semisuma de ellos. ¿Verdad? 37. Claro, pues, 3, 4, 5. Y el 4 es 3 más 5. Claro. Siempre. Y si no me crees, aplica el teorema de Pitágoras y vas a encontrar que este es como 3 y como 5. La razón es de 3 a 5, aproximadamente 37. Y si aquí vale 20, ¿por cuánto está multiplicado, hijo? ¿Por cuánto está multiplicado el 5? Por 4. Quiere decir que esto sería 4 por 4, 16. 4 por 3, 12. Y como el área es igual a mediana por altura, la mediana es 16, la alturex es 12. Multiplica eso nada más y tú lúcete dando la respuesta. Examen la uni. Cuando tú estás preparado, lo puedes hacer, pero así, en una. Y si no, claro que te vas a rayar, pues. Y esa no es la idea. ¿Está bien, chicos? Acá. Entonces, seguimos. Seguimos, seguimos. ¿Ya? A ver, no hablen malcriadeces, por favor.
Esto es válido solo para aquellos que quieran estar en el grupo o quieran aprender. ¿De acuerdo? Los que no, los que quieren molestar, caballero nomás, pues no, vayan a molestar a otro grupo, a otro lado, ¿no? ¿Está bien? Preguntan si tengo libro. Sí, pues hijo, tengo la edición completa. Espérate a ver si está por acá o no, ya lo guardé ya. Sí, ya lo guardé. Ya lo guardé. Luego de un rato te muestro, ¿ya? Que ahorita estamos conectados con el micrófono. Y para que se escuche claro, para que todos me escuchen claro. ¿Te das cuenta? Para que se escuche claro. Yo puedo hablar despacio, pero tú me estás escuchando. Puedo hablar un poquito más fuerte, me estás escuchando. Hay un micrófono especial para eso. Bueno, ya, continuamos. Espero que se haya entendido. Y estos ejemplos también están en mi libro. Están resueltos, de hecho, todo. En el libro aparece teoría completita, toda la teoría. Aparece también ejemplos aplicativos a que ustedes, a los otros que ustedes le llaman problemas, ahí están también ejemplos resueltos. Yo lo llamo ejemplo, nunca lo he llamado problemas, porque problemas son los que no saben, son ejemplos. Y hay problemas propuestos por cada capítulo, un promedio de más de 70, 80 ejercicios. ¿Todo el curso? Sí, todo el curso. Desde segmentos hasta papilón. Todito. Por ejemplo, hay conjuntos convexos, hay simetría, longitud y circunferencia, construcciones especiales, ¿no? Eso de, profe, quiero aprender con construcciones. También hay construcciones. Todos los temas aparecen ahí. ¿De acuerdo, muchachos? Listo, muchachos. Profe, ¿cómo me informo? En la página, chicos. Escriban en la página. Bueno, el siguiente ejercicio. Voy a resolver el siguiente ejercicio. Vean, por favor, el ejemplo número 2. Ya, observa la número 2, chiquilín. Sí, observa la número 2, por favor, para resolver. Ahí. Ahí está. Todo esto, chicos, todo lo que estamos haciendo, todo, todo, desde cero. ¿Te gustaría aprender desde cero? ¿Sí? No, profe, yo ya soy bravo. También. ¿Quieres aprender más si eres bravo? Bacán. Ahora te comento. Vamos a abrir un ciclo con profesores especialistas. Cuando digo especialistas, a veces no lo entienden algunos. ¿Qué quiere decir especialistas? Un especialista domina la materia el cual está trabajando. Por ejemplo, te puedo decir que yo soy especialista en geometría. ¿Por qué? Porque este curso lo vengo enseñando más de 20 años. Lo vengo enseñando más de 20 años. Entonces, cada año que uno lo transmite, va aprendiendo más. En cada día, no más, cada día. O sea, tú, por ejemplo, diario aprendes, ¿sí o no? De la misma manera, yo diario estoy aprendiendo más. Y sigo practicando. Y hago estudios para que se pueda enseñar mejor. Y no solo eso. Sé qué tipo de preguntas viene, por ejemplo, en la San Marcos. Sé qué tipo de preguntas viene en la Uni. Sé qué tipo de preguntas viene en Católica. Sé qué tipo de preguntas viene en la Agraria. ¿Qué estilo de pregunta hace la Uni? ¿Qué estilo de pregunta hace la San Marcos? ¿Qué estilo de pregunta hace la Villarreal? Cualquier universidad. ¿Qué tema más viene en una universidad? Eso es especialista. ¿Por qué? Porque se dedica a estudiar en su rama todo lo que viene. Por lo tanto, eso es lo que ustedes tienen que buscar. Profesores especialistas en cada curso. Y uno se vuelve especialista, no porque ya quiero ser especialista en uni, hoy, este año voy a dictar uni, no.
Por los años, porque la experiencia no se improvisa, chiquilín. Jamás. Yo te puedo crear ejercicios ahorita, de cualquier capítulo, ¿no? Así nomás. Por ejemplo, hice lo hace un ratito y pa, te puse ejemplos, y puedo seguir con eso como 10 ejemplos más. Podemos seguir. Eso es bastante importante para la enseñanza y el aprendizaje significativo para los muchachos, ¿no? Bueno, para resolver un ejercicio hay diferentes formas. Vamos a atacar este ejemplo a ver. A veces el camino más corto es el que no entienden y el camino más largo es el que se entiende, se logra entender. Depende, pues, eso se manda, depende de los ciclos. Depende de los ciclos. Cuando el muchacho ya tiene cierta preparación, tiene base, haces un camino corto. Si el alumno todavía no tiene mucha preparación, te mandas por uno un poquito más largo, pero es más entendible. Pero es más entendible. Mira, escúchame, a ver, por acá. Cuando digo, por ejemplo, esto. Mira, hijo, mira. L, L, B. ¿Ya? Te voy a dar de dato L mayor que B. ¿Está bien? L mayor que B. Y te voy a pedir X máximo, entero. Clásica. ¿Qué? Esto es sí. Entonces, ¿cuánto vale X máximo entero? Nada más. Entonces, eso hay dos o tres o cuatro formas de explicarlo. ¿Sí o no? Lógico. Ahora mira, escúchame. Escúchame, hijo, escúchame. ¿Cómo yo lo explicaría, por ejemplo, en un ciclo avanzado? O al menos con los chicos que ya tienen base teórica. Fácil. Los que ya conocen me van a entender al toque. Pero te apuesto que voy a hacer volar a la mitad de todos los que están escuchándome acá. Mira, profe, no, no creo. Bueno, si me entiendes, me estás atendiendo, pues. Pero la mitad vuela siempre. Ya sé. Escúchame. No, no, no. Volar es acá. No, sin esa cosa. Pues hijo, sin esa cosa. No sea malcriado. Esa cosa, suéltala, suéltala, suéltala. Déjala, déjala, déjala. ¿Sabes cómo lo resuelvo con los muchachitos que ya están avanzaditos? Así. Digo lo siguiente. Chiquilín. L mayor que B. Aquí hay una desigualdad. Quiero el máximo. Ah, ya, fácil. Hay una desigualdad. Esto se llama método del absurdo. Por el absurdo. ¿Ya? Voy a hacer lo siguiente, le voy a hacer la contra al dato y después lo llevo a la verdad. Concéntrate, por favor. Le hago la contra al dato y lo llevo a la verdad. ¿Qué, profe? O sea, supongo algo falso y después me lo llevo a la verdad. Voy a suponer, mira, escúchame, hijo, que L es igual a B. Si L es igual a B o si B es igual a L, X vale 60. X vale 60. Y sopleuro, pues. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Lo cierto es que B es menor que L. Mira, voy a suponer esto, mira. B es igual a L, ¿sí o no? Si B es igual a L, 60. Pero eso no es verdad, no es verdad. Porque el dato dice que B es menor que L. B es menor que L. Y si B es menor que L, entonces B debe ser menor que, o perdón, X debe ser menor que 60. ¿Y cuál sería el máximo? 59. Y se acabó. Ese es el método del absurdo. Supones algo falso y lo llevas a la verdad y sacas la respuesta. Y la mitad de lo que me están escuchando han volado. Está bien, pero no, no, profe, es que nunca manejo eso, ¿sí? O sea, no, no estoy acostumbrado a hacer eso, pues ya que. Ya, ahora, ¿cómo se resuelve para los bebitos? Un poquito más largo, pero sale. Así, mírame, aquí. Chicos, miren, X más 2 teta, 180. ¿Se entiende? Sí, profe, bacán. Todo el mundo entiende eso, ¿sí o no? Luego digo esto, si L es mayor que B, a mayor lado, mayor ángulo. A menor lado, menor ángulo. ¿Se entiende? Como L es mayor que B, teta.
es mayor que X. Teta es mayor que X. ¿Estamos? Ya utilicé el teorema de la correspondencia. Pero como tú quieres X, le multiplicas por 2 y por 2. Y luego sumas. Al sumar, 2 teta de aquí, 2 teta de aquí se cancela. 1 más 2, 3. Menor. 180. Le saco tercia. Menor que 59. 60, perdón. Dime el máximo. Mi mano ya se está moviendo ya. X máximo. 59. Y te apuesto que estas se han entendido. La mayoría. Y si aún así no has entendido, es que necesitas todavía un ciclo cero. Significa que necesitas aprender teoría, porque aquí he aplicado el teorema de la correspondencia. Ah, profesor, sí, todavía no manejo. Entonces, cuando el profesor domina, cuando el profesor es especialista, te enseña las formas dependiendo del ciclo. Es más, si eres bravo, solamente hablo. Y tú me entiendes. Y bacán. Y agarramos velocidad. ¿Está bien? Y hay otra forma todavía. Hay más. Por eso, todo eso depende ¿de qué? Del ciclo en el cual vas a dictar. Del ciclo en el cual vas a dictar, el cual también vas a estar tú, porque a veces cometen errores los chicos, a veces el mismo papá comete el error. ¿Qué dice? No, mi hijo se preparó en una academia, un colegio preuniversitario, ¿no? Ya sabe todo ya. Él necesita repaso nomás. 2 meses suficiente, ingresa a la uni, a su madre. Y de verdad lo mete a un repaso, pobre chivolo, ahí suma aviador, pero neto, ahí con todo su avión lo ha matriculado. Es que es otra cosa la realidad de preparación del colegio y la academia. Abismal, por si acaso. Ustedes se han dado cuenta, algunos cuando han llegado a la academia, se sintieron mal porque no sabían nada respecto a lo que habían avanzado. ¿No? Entonces hay que saber trabajar eso. Bueno, eso fue el comercial. Entonces, luego les digo cuándo hacemos ese ciclo especial. Bueno, muchachos, ejemplo 2. ¿Qué dice esto? A ver, espero que me entiendas, por favor, porque esto de acá es ya para los chicos que quizás ya han tenido cierta base también, ¿no? Ya estamos en áreas, no te pases. El que es principiante, caballero, se somete y tendrá que esperar nomás también su ciclo respectivo. Dice, ABCD es un rombo, o sea, es equilátero. Las diagonales son perpendiculares. Ahí está el 90. ¿Qué más? AM y B, MB miden igual y CN con... Ya. Me están afirmando esto, chicos. Así. Ahora, el ángulo ABC es 74. Bacán. El área de la región sombreada es 20. Piden el área de la región limitada por ABCD. Esto prácticamente tiene datos de más, porque solamente al ser un paralelogramo sale el ejemplo. Solo con dato de paralelogramo. ¿Ya? Me estás escuchando, ¿no? Y estás compartiendo, hijo, por favor, comparte. Comparte para que puedas aprender con toda la gente, con toda tu competencia. El ángulo de 37 también, ¿no? Igualito. Porque tienes de dato el área de la región sombreada, con eso ya puedes hallar el área total. Ah, ya. Entonces, miren, por favor. Primera observación. O punto medio de la diagonal. Entonces, para el triángulo DAB, por ejemplo, esto es un punto notable. ¿Qué, profe? Sí, es un punto notable. ¿Y qué punto notable es? Baricentro, pues, hijo. Te voy a hacer recordar la teoría de baricentro. Aquí está. Para toda región triangular, esa lo habíamos visto en la clase anterior también, pero de todas maneras, otra vez, ¿ya? ¿Te acuerdas que lo resolvimos? ¿Sí? Claro, la del parque y de lo que han sembrado las rositas y todo eso. ¿Se acuerdan o no? Claro. ¿Sabes qué se cumple cuando tú trazas las medianas de un triángulo? Ya. Para la región triangular, este punto se llama... ¿Cómo se llama ese puntito, muchachos?
baricentro. Se llama baricentro. ¿Y qué teorema se cumple? Que las seis regiones triangulares son equivalentes. No son congruentes ni semejantes, equivalentes. Quiere decir que tienen igual área. Ahora, el baricentro divide a cualquier mediana en dos segmentos cuya razón de longitudes es de 2 a 1, empezando del vértice, el W, para cualquier mediana. ¿Por qué esto de acá es baricentro, profe? No la veo. Bueno, no la ves desde que has nacido, hijo. Mira, esto de acá viene a ser baricentro porque esto es mediano y esto es mediano. ¡Acha! Ahora sí. Ahora mira, hijo. A este le voy a llamar A. Aquí sería 2A. Esta área, ¿qué parte de la región triangular es? Repito, esta área, ¿qué parte de esta viene a ser? Sexta parte, pues hijo, sexta parte. Ah, ya, y de todo, la doceava. O sea, hallo esta área y multiplico por 12. ¿Me estás entendiendo? Hallo esta área y multiplico por 12, nada más. Hallo esta área y multiplico por 12. Hallo esta área y multiplico por 12. Sí. ¿Pero qué tengo de dato? Tengo de dato que el área de la región sombreada es 20. ¿Cierto o no que aquí sería 10, acá 10? Sí, profe, bacán, porque eje de simetría, las figuras son congruentes. Por lo tanto, tiene igual área. 10, 10. Ahora, la otra parte que también vimos en la clase anterior es que cuando dos figuras son semejantes... Cuando dos figuras son semejantes, la razón entre sus áreas era igual a la razón de los elementos homólogos al cuadrado. Al cuadrado, elevas al cuadrado, nada más. ¿Ya? Mira, escúchame por favor, escúchame. A ver, aquí hay semejanza, esto de aquí es semejante a todo. Eleva al cuadrado, por favor, ¿podrías elevarlo al cuadrado? Dime. ¿Podrías elevarlo al cuadrado? Sí, profe. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4, ya, llámalo 4S. ¿4S? Sí, 4S. Entonces, si esta área es 4S, yo ya sé lo siguiente al ojo. El área total es... ¿Qué parte era esto de todo? La doceava, te dije, ¿sí o no? Porque esta es la sexta del triángulo. Y de todo, doceava. O sea, el área total es 4S por 12, ¿no? 4 veces S por 12. Si calculo S, ya fue ya. Pero, por semejanza, hijo, a ver... 2 al cuadrado, 4. Ahora dime, todo esto, ¿cuánto vale? 3A. Al cuadrado, ¿cuánto es 3 al cuadrado? 9. Entonces, para que sea 9, 5. ¡Hala! 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. 4 más 5, 9. Pero ese 5, ¿a cuánto es igual? Porque te dice que el área de la región sombreada es 20. Si aquí es 20, aquí vale 10 metros cuadrados. Aquí también 10 metros cuadrados. Calcula S, por favor. 2. Tú vales 2. ¿Podrías calcular el área de ABCD? Sí. El área de ABCD es 48 por 2. 96. ¿Qué cosa? Metros cuadrados. ¿Te das cuenta que solo hemos utilizado el dato de 20 y se acabó, sí o no? Ya. Y lo otro es que debes conocer la teoría. Si conoces la teoría elemental, es más, mirando nomás vas calculando y el tiempo te va a alcanzar para resolver los ejercicios. ¿Está bien, muchachos? Listo. Entonces, ahí... ¿Cómo vamos? ¿Estamos compartiendo, muchachos? Parece que no están compartiendo. ¿Qué pasó, chiquilín? Comparte, chiquilín, comparte. Paga tu entrada multiplicando 1 millón de veces y se acabó. ¿Ya? Y vamos a seguir con la clase. ¿De acuerdo, jóvenes? Y vamos a seguir con la clase. Mira que la solución es rápida, ¿ve? ¿Está bien o no? Claro, pues, chiquilín. Comparte, hijo, comparte. Compartiendo, chiqui.
compartiendo, por favor. Ahí. Excelente. Voy a borrar, ¿no? Ya, voy a borrar. Hay algunas informaciones que, por ejemplo, no hemos usado. No hemos usado el 37, no he usado el del rombo. O sea, esto es válido ¿para qué? Para cualquier paralelogramo. ¿Sí? Así no sea rombo, la respuesta es la misma. Así no sea 37, la respuesta es la misma. Porque basta que tienes de dato el área de esa parte, de una de las regiones, puedes hallar las otras. A ello se le conoce como relación de áreas, ¿no? Entre dos figuras, dependiendo de qué se trata, obviamente. A ver, vamos a continuar con la resolución de los ejemplos. A ver aquí. Aquí me vas a ayudar, te lo voy a dejar planteadazo. A ver, quiero respuestas, ¿ya? A ver, trinchera, trincheroskis. Mejor lo hacemos con un color más claro para ustedes. Ahí. A ver, ¿qué dice la figurita? Ahí está nuestra figurita. Ahí. Seguimos. Graficamos. ¿Está bien, muchachos? Ahí graficamos y sacamos todo. Habíamos dictado todo el día. Hoy acabé el curso y complementé nuevas teorías. Bueno, en otro lado, ¿no? Acabé el curso. Dice hasta el teorema de Papillon. Si ustedes se han dado cuenta, está publicando en la página Teoría de Esferas del Dragón. ¿La vieron o no? Sí. Todo eso lo terminé. Hice también Papus. Hice también Arias. Acabé el curso. O sea, ese es el otro detalle, ¿no? De un profesor especialista que debe haber acabado el curso N veces, pues. Supuestamente acabó el curso N veces, ¿no? Mínimo. En todos los ciclos. Yo lo hice. En cada ciclo siempre acabo los cursos. Debo de acabar, si no, no tiene sentido. Y es así. Ahorita, por ejemplo, chicos, estamos en el repaso San Marcos. Ojalá que se incorporen. Entramos el día lunes, dicto yo nuestra separata de repaso. Preguntas de tipo examen de admisión, hasta un poco más. El nivel tiene que ser preparado siempre en todo, más de lo que te piden. Siempre, siempre, más de lo que te piden. Debes estar preparado así y en todo nivel. Por si acaso, quítense de la mente, quítense de la mente. Profe, yo voy a Católica. Profe, yo voy a San Marcos. Profe, yo voy a Agraria. Y solamente me debo preparar esa parte nomás, ese nivel nada más. Ya, pues, no te pases, hijo. El alumno que se prepara completo, a un nivel completo, es decir, ¿qué ciclo es completo? Uni. No significa que uni sea difícil, porque estas preguntas así vienen en la uni. Lo que estamos resolviendo son preguntas que pueden venir en la uni. ¿Qué pasa? Que tú tienes que saber entender el cómo te lo enfocan la pregunta, nada más. En la uni todo esto te viene, pero en enunciado, nada más. La diferencia es fácil. Cualquiera de ellos podría venir. Pero el alumno que está preparado, por ejemplo, completo en ciclo uni, o sea, todos los capítulos, tiene mayor facilidad a atacar a los ejercicios, tiene mayor facilidad a resolver los ejercicios, tiene mayor velocidad, todo.
Entonces, lo recomendable es que tú te prepares siempre completo, con todo, no limitado, porque si te limitas, obviamente, pues una pregunta por ahí que se le escape, ya fuiste. En un examen de admisión vino en el Callao el teorema de la si mediana. Claro, no te decían si mediana, pero te ponían ahí la si mediana. Tranqueó la gente. Tranqueado, no podían avanzar, ya pasaron. Debería ser fácil, porque es que Callao, pero no debe ser fácil. Así siempre piensan, pero no es así. Pero si el alumno está preparado, lo va a poder atacar. Y si no, caballero. Por eso que hay primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, hay cachimbo y no hay cachimbo. ¿Quiénes agarran la vacante? Aquellos que resuelven más preguntas. Mientras es más fácil el examen, el puntaje es más alto. Siempre. Y mientras el examen es más difícil, también es peleado, ¿para quién? Para los bravos. O sea, una con otra. En cambio, si tú no tienes preparación, ni fuerte ni bajo, muerto. Asesinado. Seguimos, chiquilín. En la figura se muestra un terreno que tiene la forma de un paralelogramo de 4.000, 4, no, 40.000. De costo de producción, ¿no? De 40 mil. A ver, espérate un rato. Te muestra un terreno de la forma de un paralelogramo de 40 mil metros cuadrados. Ah, ya, 40 mil. Todo este es 40 mil metros cuadrados. Esto será entonces 20 mil metros cuadrados. Para tener en cuenta, pues. Profe, allá también 20 mil metros cuadrados. Excelente, excelente. Si tan solo te pidieran cuánto vale esta área, lo puedes hallar. Pero dependiendo qué datos te dan. Si el costo de producción de papas por hectárea en la sierra es 16 mil. Ojo, ese dato dice así, el costo, ¿no? ¿Una hectárea cuánto mide, hijo? Una hectárea, ¿cuántos metros cuadrados? Tiene que saber cuánto es una hectárea, ¿no? Porque ahí dicen. Por hectárea te cobran 16 mil soles, el costo de producción. Bueno, una hectárea equivale a cuánto. Vamos a poner una hectárea nomás, ¿ya? Una hectárea, porque digamos, de repente me estás volando. Así es, una hectárea. El costo de producción es 16 mil soles por hectárea. Listo. Ahora, veo con OD miden igual. Ya, estos dos miden igual. Vamos a cambiar la M por otra letra para que me entienda. BB y BB. ¿Qué más? BM cuatro veces MC. Si esto de acá vale camión, aquí, BM, esto, BM, BM, el que está por acá. Vale 4 veces MC. 4 veces MC, entonces 4C. Estamos. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? CD. Ya, CD es el doble de CN. CD es el doble de CN. O sea, N es punto medio. Ojo. Y es 4 veces DQ. Si esto da, vale, por ejemplo, A. Todo esto es 4A. Como hay punto medio, me parece que debe cumplir esto. Ya está. ¿Está bien? Ya está. Ahora lo que yo voy a hacer es calcular estas partecitas, estos pedacitos, para poder calcular esta área. Porque luego te están preguntando, ¿hay el costo de producción en sembrar las papas de la parte sembrada? Ah, la parte sembrada, nomás, profe. Sí, la parte sembrada. ¿Cómo hay? Una forma es así. Espero que te acuerdes lo que nosotros ya hicimos también. Vamos a calcular a esta área, por ejemplo, lo voy a llamar Y. ¿Cómo se calcula Y? Ahí con trazo y sin trazo. Colocas lo que quieres y aquí esta área. Esta área que está aquí vale 20 mil. Pero mejor hacemos así, ¿ya? Así, así. Escúchame, hijo, escúchame. Así mejor. ¿Cuánto vale acá? C y 4C, Y y 4Y. ¿Estamos?
lo borro ya esto. Entonces, planteamos ahí y puedes afirmar que 5 veces y será igual a ¿cuánto? 5 veces y será, como aquí hay punto medio, si todo es 20.000, aquí también hay 20.000. Esto sería 10.000. 10.000. 10.000. ¿Está bien? 10.000 más 10.000, 20.000. Entonces, 10.000. Si eso es 10.000, chiquilín, metros cuadrados, ¿y cuánto vale? ¿Cuánto vale? 2.000. 2.000, ¿no? ¿Está bien? 2.000. Ya está. Ahí déjalo. Igual aquí. Aquí, estos dos miden igual, ellos también. Si esto, por ejemplo, es Z, esto es 3Z. ¿Por qué, profe? Cuando hay base media, cuando hay base media de 1 a 3. ¿Se acuerdan eso, no? De 1 a 3. Bueno, entonces 4Z... 4Z igual a otro 10.000. Entonces, Z ¿cuánto vale? 2.500. Ya está. Ahora plantea tu ecuación. Una hectárea, por si acaso, es ¿cuánto? 10.000 metros cuadrados. ¿Ya? ¿Está bien? Así. A ver... Déjame ver. Ya, está bien. Si el costo de producción por papas por hectárea es 16.000, ¿no? Una hectárea es 10.000 metros cuadrados. Por 10.000 metros cuadrados te van a cobrar 16.000 soles. 16.000 soles. ¿Está bien? Cada 10.000 metros cuadrados. Ahora hay que ver lo que está sembrado, ¿no? La parte sembrada es 4Y más 3Z. 4Y, ¿cuánto sería? 8.000. Y 3 veces Z, ¿cuánto es? 2.500. Luego podemos decir lo siguiente, ¿no? Luego, 4 veces Y más 3 veces Z equivale. 4Y, ¿cuánto es, chicos? 8.000. Y 3Z, 7.500. ¿Cuánto es entonces? 15.500 metros cuadrados. Yo te pregunto, si para 10.000 metros cuadrados cobran 16.000 soles, ¿cuánto me cobrarán para 15.500 metros cuadrados? ¿Cuánto será el costo? A ver, ayúdame a operar eso, por favor, y saquemos respuesta. Por lo tanto, lo que me piden, ¿cuánto costará? Vamos, sácame el costo rapidito, chiquilín. Rapidito. A ver qué ha pasado. Ya, sácame el costo, hijo, sácame el costo. ¿Podemos sacar o no podemos sacar? El costo. Ah, no puedes. Ya, más fácil, Tobías López, hijo. Mira, ve. Cancela los ceritos y bacán. Mira, por ejemplo, si lo divido entre 10 por 1000 metros cuadrados, es 1,6, nada más. O agarra tu calculadora, dame la respuesta, por favor. Dame la respuesta. Te dejo tarea entonces para mañana, ¿ya? Mañana te reviso tempranito, hijo. Ya son las 12 y 10 ya. A ver, vamos a continuar con los ejercicios. Sácame la respuesta tú. Ya, de las aceras, esa la vas a hacer tú. Voy a plantear los dos últimos ejercicios. Ya, ahí. Rapidito, ¿ya? Para que tú no te puedas cansar. ¿Sacaste tu respuesta? Ahora tu regla de 3. Multiplica y divide. Rápido.
Antes que se me vayan a la cama, ya quieren dormir ya ustedes. Caramba. Ya entonces la próxima salgo más temprano, ¿ya? Listo, más temprano. Mi mamá me está diciendo a la cama, dice, ya, pues. Mamita está guardándote, ya. Te vamos a guardar. A ver. Veloz, ¿ya? Veloz. Velos, voy a dibujar los dos y velos. No, velos para dibujar nomás, sino que explicando te voy a explicar despacito, no te preocupes. Despacito te aplica. Vamos a hacer el dibujito. Como les decía, chicos, no te dejes sorprender, ¿ya? No te dejes sorprender, prepárate con los especialistas. Vamos a abrir el ciclo este 28, un ciclo especial, solo matemáticas y ciencias. Ojo, solo matemáticas y ciencias, ¿ya? Con una plana docente, todos con muchísimos años de experiencia, todos, ninguno es improvisado. Ahorita están improvisando un montón en todo lado, pero no, eso no va a pasar con nosotros. Así que la experiencia no se improvisa, chiquilín. Cualquiera de nosotros obviamente quiere algo que obviamente haya tenido experiencia. Si no, no tiene sentido. Solo te vas a dar cuenta. Un alumno solito se da cuenta de qué le están dando a cambio de sus clases, qué le están dando, qué le están vendiendo. Rápido se da cuenta. Si tiene experiencia, más aún todavía. Informe de los ciclos especial. Desde cero, hay uno que es básico de cero con los chicos que recién quieren aprender. Sí, profe, pucha, yo estuve estudiando una fecha y dejé de estudiar y ahora quiero otra vez de cero. Todo lo que es matemática de cero. Muy bien. 28 inicia. ¿Ya? Y los que ya tienen base, también otra aula especial para los que ya saben, para que los dominan, para que ya conocen. Profe, yo ya pasé por este ciclo, necesito más nivel, entonces recomiéndeme, igualito. ¿Ya? Informes acá, 986-222-225-279 o si no, el 941-638-784. ¿Dónde están esos números? Ahí, donde has descargado el material, ahí fíjate, dos numeritos están ahí. Ya, ahí pide informe. Cuándo inicia, qué cosa es, cómo se hace. Y cada alumno tiene acceso a una plataforma virtual. O sea, cada alumno tiene su aula. Cada alumno tiene su aula. Escúchame, cada alumno tiene su aula virtual. No es para todos, sino para cada alumno. Como tú vas a tener tu aula virtual, a tu aula nadie va a entrar. Tú solito. ¿Me entiendes? Todo eso te ofrecemos. Las clases son en vivo, obviamente son grabadas para que después lo puedas ver cuantas veces quieras. Cuantas veces quieras las puedes ver. La calidad del video, obviamente, totalmente diferente a las anteriores.
Vamos a ver si eso se está viendo para empezar ya con la resolución de los dos ejemplos. A ver, sí se ve. Ya. Como les digo, los informes ahí están, en el material que tú tienes, ahí están los números, ¿ya? O en todo caso lo voy a colocar aquí abajo. 986-225, ya, 279. O también al 941. A cualquier hora de la mañana, de la tarde y la noche pueden ustedes escribir al WhatsApp y vas a tener respuesta inmediata. Pero, por favor, para aquellos que quieran, pues ya hemos encontrado sapos que dicen ¿quiénes son los profes? ¿Qué cosa me dictan? Ni siquiera saben de eso, profesores, y empiezan a preguntar cosas que no tienen que ver. Mejor te cuento mi vida, ¿no? Ya, seguimos. Ya, empezamos a 5 y 6, 5 y 6, 5 y 6, 5 y 6. 5 y 6, ya la 4 para ti. Ah, perdón, lo voy a resolver. De todas maneras, el día... ¿Qué día salimos? ¿Salgo el domingo o el sábado? ¿Me siguen? Los dos días, ¿ya? Los dos días. Voy a hacerlo, de todas maneras. Lo voy a hacer ya los que faltan más, los 14 ejercicios que quedan. O sea, todo en conjunto ya, completo. Ahora solamente eran los propuestos. Ahí, sí, el sábado o el domingo, me sigue, vamos a hacer completito. Ya, todo lo que está ahí. Ya, claro, otro material te voy a mandar, pues, obviamente. Ya, mira aquí. Dice, O es el centro o el punto medio de AB, ¿no? Centro también. AC y CD miden igual. AC y CD miden igual. Chicos, si esto es centro, centro y punto medio, ¿debe ser qué? Perpendicular, ahí, perpendicular, para empezar. ¿Qué más? AB es igual a 12, por lo tanto aquí sería 6 y 6. ¿Estamos? ¿Qué más? BAD vale 18, esto vale 18, 18 grados. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí es la relación entre las áreas de las regiones sombreadas. Te pide la relación entre estas áreas. ¿Qué se podrá hacer? Bueno, 18, 72. Allá. Ah, su profe, ¿cómo va yo esta relación de áreas? Bien, me rayó ya. No, 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 sale al toque. Mira. 90. Cuando es diámetro, 90. Otro detalle, muchachos. Este teorema es importante. En un trapecio, si tú trazas las dos diagonales, siempre se cumple, ojo, siempre se cumple que estas áreas pegadas a los laterales son iguales. O sea que esta área es igualita que esta área. ¿Está bien? Esas dos áreas son igualitas. No te olvides, ¿ya? Entonces mira lo que hago yo. Trazo esta diagonal... Y esta área debe ser igualita que ella. Como esas áreas son igualitas, esta que está acá, esta de acá, será igualita que ella. ¿Qué hago entonces, profe? Fácil, pues, hijo. Como esta ha pasado por acá, esta ya fue, ¿no? Entonces, el área que me piden sería el que está aquí. ¿Qué me piden calcular? Me piden calcular esta área, todo esto, en el que está por acá. ¿Por qué? Porque ya lo pasé, pues, ¿no? Pero me piden de menor a mayor. Entonces, esta área sobre esto. Ojo que esto ya pasó aquí, ¿ah? 7, 18, ¿cuánto vale allá? 36. Y si es 36, ¿cuánto vale aquí? 36. Estos dos sectores, ¿qué en común tienen, muchachos? El mismo radio. Tienen el mismo radio. Como tienen el mismo radio, esta área, que la voy a denotar con S1 y S2, solo dependen de sus ángulos. ¿De qué, profe? De sus ángulos centrales. Nada más. Mira el ángulo central. 36. Mira el otro. 72. Profe, esto es la mitad de él. Entonces, esta área es como 1. ¿Y esta área como cuánto? Como 2. Y se acabó. ¿Entiendes? Como tienen el mismo radio, olvídate del radio. Profe, ¿no ha usado? No, ya no. Solo mira el ángulo. 36 para él y 72 para él. Como es 36, como 1, como es 72, el doble, como 2. Ah, ya. O sea que, profe, esta área es la mitad de él. Sí, ya está, se acabó. Siguiente.
Siguiente. En la figura A y O son centros. Ya está. Chévere. CD vale 12. Si CD vale 12, el radio mide 6. 6. ¿Está bien? 6. Entonces te pide el área de la región sombreada. Bueno, muchachos, miren. Si yo tengo un cuadrante, si yo tengo un cuadrante, para cualquier punto, siempre, siempre, este ángulo, ¿cuánto era? A ver, acuérdense, muchachos, ¿cuánto era ese ángulo? 40 y 45. Para cualquier punto, 45 grados para cualquier punto. Entonces, mira aquí, cuadrante, un punto cualquiera, ¿cuánto debe ser este ángulo? 45. Entonces, jóvenes, como es 45, aquí también será 45, porque es isósceles, esto vale 90. ¿Cómo calculo yo esta área? Por teorema, claro, por teorema, pero vamos a suponer que no sabes el teorema, porque el teorema es fácil, ¿no? R cuadrado sobre 4 por pi menos 2, o sea, 6 al cuadrado sobre 4 es 9 por pi menos 2. Hay clave, debe haber. Profe, no lo sé, pero ya, diferencia nomás. ¿Qué hago yo? Así, el área será igual. Mira. Primero hallo todo esto. ¿Qué parte del círculo es todo esto? Cuarta parte, profe, claro, o sea, pi r cuadrado es todo sobre 4. Así, pi r cuadrado sobre 4, porque es la cuarta parte de todo. A eso le debo quitar este triángulo, que es 6 por 6 entre 2, 6 al cuadrado sobre 2. Así, a eso le voy a factorizar el 9, ¿por qué? 36 sobre 4 es 9, factorizo el 9, me queda pi, y acá me queda ¿cuánto? 18. ¿Cómo has factorizado el 9? 2. Y listo. 9 por pi menos 2. ¿Ya? 9 por pi menos 2, ¿qué cosa? Metros cuadrados. Listo. Eso viene a ser los ejemplitos 5 y 6 de esta semana. Chicos, vamos a continuar. Sábado y domingo. ¿Ya? Sábado y domingo vamos a hacer la transmisión, por si acaso. Ah, mañana también hago, pero mañana creo que es cerrado. Es un grupo cerrado que voy a empezar a las 6 y cuarto, 6 y 20 creo, de la tarde. Una miscelánea así para nivel básico, nivel Huawei. El sábado sí continuamos con esto y también un poquito de uni creo. ¿Ya? O de repente full uni, nomás depende, dependiendo, ¿no? Además, en cada clase te voy a enseñarte yo cómo se resuelve. ¿Ya? Entonces, muchachos, creo que nos quedamos ahí, ¿de acuerdo? Ya se están cansando todos ustedes, creo, ¿no? Ya. Ah, no olvidarse, chicos, incorporarse al repaso San Marcos, que ya está. Es más, mañana puedes entrar tú, te reincorporas, tienes mañana aritmética con el maestro Rolly, sábado tiene física química, lunes estamos otra vez nosotros con geometría, ¿sí? Por clase se trabajan 30 ejercicios, 30 en material de 30 ejercicios full deco, para todos los cursos, matemáticas y ciencias. ¿Tú tienes problemas con eso? Matemáticas y ciencias. ¿Con quién? Con profesores especialistas. El 28 estamos empezando el ciclo especial de nivel básico, desde cero, nivel cero, por el nivel Huawei. Vas a aprender todo el curso así, desde cero. Y también, para los que ya tienen preparación, nivel intermedio avanzado. ¿Ya? Claro, o sea, es un tema general. Ahí pueden entrar todo lo que es. O sea, profe, yo soy para San Marcos, quiero. Claro, tienes que estar completo. Si estás completo, te vas a lucir en el examen. Ay, profe, yo voy a la Católica. Igual. Porque en la Católica, de lo que estamos haciendo, te viene una partecita nomás. En la San Marcos te viene una parte. En la UNI te viene igual. Terry está preparado. Obviamente te vamos a enseñar para que tú aprendas de cero. No, que no, yo no soy para este nivel, que no, para todo nivel. Tú puedes y lo vas a lograr. Y te vamos a enseñar nosotros. Obviamente, aparte de la calidad de profesores, el material es importante. El material que se te va a dar va a ser para que tú puedas aprender. ¿Ya? Con plataformas, con aulas personalizadas. Personalizadas. Tú vas a tener tu aula, nadie va a tocar eso.
¿Ya? Listo. Chicos, gracias. Mañana seguimos también y el sábado, domingo también. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muchas gracias, chicos. 24.800. Ah, ya, muy bien. 24.800. Excelente, muchachos. Listo. Cuídense, cuídense. Muchachitos, jovencitos, hasta la próxima clase. Chao, fa. Y mañana tenemos clase también con la gente, ¿no? En el repaso San Marcos, ahí estamos en Circulex, ¿sí o no, Lobo? Mañana estamos en repaso San Marcos, estamos en los básicos también, en los dos básicos y así, ¿no? 4.800. Así es. Cuídense y hasta la próxima. 24.080 son nuestros meses. Ya, chao, fa.